Novak Djokovic vuelve a tener afinar sus raquetas para tocar con las Big Band en los grandes escenarios del tenis junto a Rafa Nadal y Roger Federer. Después de un largo camino por el desierto, el ex número uno mundial ha reencontrado el gusto por el tenis. He reflexionado mucho por qué amo este deporte, la razón por la que jugaba de niño, había confesado el tenista serbio cuando le preguntaban por su crisis personal y de juego. Ha sido un largo camino. Aquí mismo, en Wimbledon, cuando el año pasado me retiré, estaba pasando un momento de frustración, emociones contradictorias, dudas, decepción y rabia. Necesitaba tiempo para recuperar la confianza, volver a empezar para poder recuperar el nivel, sentir el gusto de competir y poder hacerlo y encontrarlo todo en Wimbledon, un torneo tan especial para mí, me hace inmensamente feliz, admitía Djokovic, tras su victoria en la Catedral del Tenis. Apenas unas semanas antes, tras ser eliminado en los cuartos de final de Roland Garros por el italiano Mario Cecchinato, el tenista serbio se había planteado renunciar a la gira de hierba. Esa derrota le hizo daño. Llevaba tiempo intentando recuperar su nivel. Cuando estuvo en Barcelona este año, Djokovic había declarado que trabajaba para llegar en forma a Roland Garros, ese era su objetivo. La lesión en el codo que le obligó a pasar por el quirófano y estar 6 meses fuera del circuito estaba recuperada, no sentía dolor, pero su juego no evolucionaba. No entendía por qué no recuperaba mi nivel y no me sentía competitivo, explicó Djokovic. Te amo, amore. En esos momentos de dudas, el apoyo incondicional de Yelena, su mujer, y de Marian Baida, su entrenador, con el resto, Boys Band, los chicos de la banda, como bautizó a su equipo Djokovic, fueron fundamentales. En el partido ante Rafael Nadal, en cada punto decisivo del tiebreak, Djokovic escuchaba desde el palco el grito de su mujer, «Ti amo, amore», le decía Yelena dándole fuerzas extra. «Ese partido ha sido la mayor prueba de que volvía a sentirme competitivo. Tuve que hacer un esfuerzo inmenso para superarlo, sabía que la victoria me daría una confianza máxima», destacaba Djokovic. El reencuentro con Baida. El reencuentro con la familia ha sido fundamental para la recuperación anímica de Djokovic. Se emocionó viendo a su pequeño hijo Stefan aplaudirle en el palco, sintió que había valido la pena el camino y su primera reacción fue mostrar el trofeo de Wimbledon y ofrecérselo a su grupo. «No sé si soy importante, pero ha ido bien», decía Marian Baida, entrenador al que Djokovic le pidió que volviera a trabajar con él esta temporada. El técnico eslovaco lo conoce desde la época junior que empezó a trabajar con Djokovic, siempre había estado a su lado, incluso cuando el tenista serbio contrató a Boris Becker para buscar nuevos retos en una carrera que sentía estancada. Baida siguió a su lado hasta que la gran crisis del 2016 optó por apartarse. Djokovic llamó a Andre Agassi para encontrar el camino, pero sus problemas no eran de solo de tenis y el ex número uno estadounidense no encontró la forma de ayudarle. Baida aceptó volver a casa después de un encuentro en familia con Djokovic en Monte Carlo. «Estuvimos 3 días conviviendo en su casa, charlando y valorándolo todo», explicó el técnico al equipo. «Le dije que era un campeón, si te tomas las cosas en serio, puedes volver. Y si tú te tomas las cosas en serio, yo también vuelvo. Así de simple», y Djokovic ha vuelto dispuesto a competir aunque no quiere mirar muy lejos, vuelve a ser un campeón pero es una nueva persona.